Bueno, entonces la última hora, ¿sabes? Y si por fin hombre le dijo que sí, tal y cual, entonces a la semana ya eso, ya vivían en un cuartito por ahí por la carnicería de Chino Chi. Y le hicimos un tremendo fiestón, mano, que nadie pensaba que eso iba a durar mucho, ¿sabes? Pero una fiesta, la mejor que este barrio ha visto aquí, la fiesta. Rafael, esa fue la fiesta que terminó a golpe limpio, ¿no? Siempre ha sido peleando a mi gente. Dos fiestas. Dame una fría. Afuera, no, pon algo que. Ah, ¿no se van a poner con esa? No, cae, que está afuera. ¿Y de quién es la fiesta? La fiesta de aquí, pero pon algo que. Yeah.
Tomando cerveza, que estoy yendo mucho al baño y ya estoy cansado de esa vaina. Vamos a pedir una botella de ron aquí o algo así. No, botellita de ron, yo la pago, viejo. ¿La pagas? ¿Tú tienes plata para eso? Pues, cuidado con la casa de la plata de tu mamá. Bueno, no te preocupes. Bueno, mira, Rafael, déjame seguirte contando una cosa. Resulta que a los 9 meses nació tu papá Ramiro y le hicimos la mejor fiesta que se ha hecho en este barrio. Ah, puede ser, doctor viejo. La mejor fiesta que se hizo cuando se empataron Manuel y Carmelo. No me falte respeto a mí, que yo sé de esta vaina más que te. La mejor fiesta que se ha hecho en este barrio.